de Atacama, ¿cuál es tu opinión frente a eso? O al revés, viniendo a recibir casi 1000 firmas de fundadores del movimiento progresista. Muy impresionado por la velocidad en que lo hicieron. Muy agradecido, muy emocionado. Veo que suma y suma y suma. Después de la derrota de la primera vuelta, no sé si ustedes se acuerdan, yo anuncié que iba a crear un movimiento. Cumplí mi palabra en tiempo récord. Después de un año difícil, de terremoto, los mineros, lo pasamos mal en Chile. Y se sigue pasando mal mucha gente. Y en ese, en medio de eso hemos creado una esperanza, que es el movimiento progresista, que reúne hoy día 50.000 hombres y mujeres, que está ya en más de la mitad del país. Hoy recibo las firmas de esta gente, para mí es muy importante. Y lo digo, yo sé que suena, todos los políticos deben decir lo mismo que aquí en una Copiapó. Para mí es muy importante Copiapó. Esta región, la de Pedro León Gallo, la de la rebeldía, la del federalismo. ¡Wow! Para mí Copiapó y mi campaña presidencial partió aquí. Por tanto, ¿cómo no estar contento? Estoy lleno de amigos y muy contento de estar acá. Un partido que ya van a participar también en las próximas elecciones municipales, ¿o no? Es un movimiento programático, un movimiento compuesto de muchas fuerzas, de espíritu federal, que respeta las autonomías regionales, que las promueve. Y efectivamente, un partido también que aspira a proponer un camino, eso significa también aspirar al poder. Efectivamente, en la elección de concejales vamos a tratar de competir, creo que en todo Chile. Se han inscrito a esta altura, y me atrevo a decirle, en ciento y casi más de 1000 ya.